Perla Negra. Es la promesa que te hago. Esta es mi prueba de amor. La Perla Negra. Te quiero más que nada en el mundo. ¿Hoy tienes que trabajar? Sí. Quería ir a pedir fecha para la boda. No tardaré, tranquilo. Lo dejo todo preparado y vuelvo por la noche. Ah, en el hotel, ¿no? Sí, en el hotel. Hoy viene el dueño. Nunca lo hemos visto. Vural Demiroğlu. Hoy celebran su cumpleaños y trabajo en la fiesta. Está bien. Si tienes unas horas libres, iremos a reservar la fecha. Sería... genial que nos la diesen para dentro de un par de meses. Así podremos organizarlo todo a la vez. La boda y la casa. Buenos días. He hablado con tu médico. Dice que esos ataques son recurrentes porque no te tomas la medicación con regularidad. Mira, será mejor que te tenga bajo control para asegurarme de que tomas la medicación. Tienes que socializar un poco, debes estar con otra gente. Te vendrá muy bien. Hijo, esta noche irás a esa fiesta. Si puedo, iré a que me lo reduzcan. No sabéis cuánto tiempo llevaba queriendo lucir esto. No puede ser cierto. ¿Esa es la Perla Negra? No me lo puedo creer. La leyenda al final era verdad. Tía, ese chico te quiere muchísimo. Lo sé. Yo también le quiero. ¿Has pedido unas horas? Señor Tarik, ya casi están todos los preparativos. Volveré una hora antes de la fiesta. Está bien, puedes irte, pero no llegues tarde. Muchas gracias. Disculpe, señor. Cuando acabemos de prepararlo todo, ¿quién nos dirá cuál es nuestro puesto en la fiesta de esta noche? Tú no trabajarás en la fiesta. ¿No trabajo? ¿Y eso por qué? Solo trabajarán los maîtres. Puedes marcharte cuando esté todo listo. ¡Qué suerte! Tendrás la noche libre. ¿Te has convertido en hombre solo por estudiar 2 años? Mientras los demás limpiamos la porquería de los invitados, tú estarás en la fiesta. Así es. Para trabajar. Mira, vete al infierno. ¡Ebru! Hice lo imposible para conseguirte trabajo. ¿Qué te ocurre? Hassal, tengo cosas que hacer. Déjame en paz. Janan Demiroğlu ya está aquí. No se entretengáis. Bienvenida. ¿Cómo va todo? Lo estamos preparando basándonos en el concepto que nos envió. Estos son los obsequios. Voy a echar un vistazo. ¿Y cuántas habitaciones tiene? 3. Vale, genial, gracias. Sí, tengo la dirección, ya sé dónde está esa casa. Muchas gracias, nos veremos allí esta tarde. Hasta luego. Déjalo. ¿Qué te pasa? ¡Que lo dejes! Ahmed, ¿estás bien? Te he dicho que lo dejes. No me toques. Suéltame. Se puede saber qué te pasa. No me hables así. No necesito que me ayudes con nada. ¿De acuerdo? Ya puedes irte. Alquila esa casa y conviértela en tu nidito de amor. Pero déjame en paz. Dame el teléfono. Ahmed. Dame el teléfono. Y ahora vete. La única fecha libre es dentro de 10 días. ¿Les vale? ¿Dentro de 10 días? Pero es que... Esa nos vale. Kenan. No hay ningún problema. Resérvela. ¿Nos casamos en 10 días? Sí, genial, ¿verdad? Llevo años esperando, pero estos 10 días se me van a hacer eternos. Estás loco, Kenan. A mi madre le va a dar algo. Yo creo que... es mejor que busquemos la casa y lo organicemos sin decirles nada. Yeah. ¿Eh? ¿Y cómo lo hacemos? Lo conseguiremos, confía en mí, ya verás. Mucha suerte. Muchas gracias por todo. De nada. Buenos días. Adiós. Es imposible. No nos va a dar tiempo. Me hace falta un mes para terminar el vestido. Ah, yo tengo una solución para eso. No te vistes de novia y ya está. ¡Ah! Escucha, no te atizo para no estropear esa cara bonita. Sueño con casarme con un vestido de novia. Me lo pondré una vez en la vida y solo por el hombre al que amo. No me casaré sin vestido de novia. Está bien, vale, vale. ¿A dónde vas? Qué rápido te enfadas. Pues dile a tu madre que cosa día y noche para acabarlo a tiempo. Y si no lo consigue, compramos uno, ¿vale? ¡Qué ilusión! Mira, ahí salen unos novios. ¡Qué guapos van! Fíjate. Mi amor, tú serás la novia más guapa de este mundo. ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Enhorabuena! Me ha caído a mí. Toma. No, tú eres el afortunado. ¿Qué ocurre? Has ido a sacar 1000 liras. Sí, ya te dije que iba a hacerlo. ¿Qué has hecho con el dinero? Pues comprar cosas para el vestido de novia y el ajuar que faltaban. ¿Para quién? ¿Para quién es eso? ¿Tú qué crees? Es para Hassal, ¿no? El vestido, el ajuar. Ayer ya le entregaste a Hassal a Kenan. Te saliste con la tuya. Y me humillaste delante de esos idiotas. ¿Qué tonterías dices, Khalil? Aunque estés enfadado, no me hables así. Te hablo como me da la gana. En adelante me informarás de cada céntimo que gastes. Nunca me has restringido el dinero. Es porque lo he gastado en Hassal y no en tu hija. Si fuese Ebru, no te pondrías así. He sido su padre todos estos años. El mejor padre que ha podido tener. La alimenté, la vestí, la eduqué. Pero se ha acabado. No puedo seguir siendo el padre de alguien que me pisotea. Deshazte de eso enseguida. De acuerdo. Genjar. Ya no hagas nada más. De acuerdo, señor. Cariño. ¡Hermano! ¿Qué tal, Pitufina? Muy bien, ¿y tú? Oh, te he echado mucho de menos. Vural. Felicidades. Felicidades. Gracias. Sinan, vete ya para el hotel para recibir a los invitados. Acabamos de llegar. Me gustaría descansar. Ya me encargo yo, Janan. No te preocupes. Bueno, Hoy irás a tu fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Voy a tumbarme. ¿Por qué le hablas así? Esta casa necesita mucho trabajo. No sé, está hecha un desastre, ¿no? No me gusta. Hola, Sally. ¿Ya habéis visto la casa? Sí, hemos echado un vistazo, pero la verdad... Sally, ¿sabes por cuánto se alquila? Si fuera mía, no os cobraría nada. Ya lo sabéis. Gracias, Sally. Sé que quieres ayudarnos. Como te dije por teléfono, la casa es de mi cuñado. Pide 900 liras, pero si os interesa, a vosotros os la conseguiré por 700. Y sin dejar fianza. Pero ya veis cómo está por dentro. Por mí sí. Podemos arreglarla. ¿Estás segura? Sí, segurísima. Entre los dos haremos de esta casa nuestro hogar. Vaya, parece que estás muy decidida. Vale, Sally, nos la quedamos. De acuerdo. Pues la alquilamos, no hay nada que hacer. La orden viene de arriba. Estupendo. Gracias, Sally. Díselo a tu cuñado. Descuida. Pues ya tenemos casa. Y fecha de boda. Es oficial. Ven aquí, mi amor. Madre mía, estoy tan contenta que parece que flotó. Escucha, nos hemos liado demasiado. Te llevo al trabajo o llegarás tarde. Es verdad, se me había olvidado. Con la emoción estaba pensando en empezar ya a reformar la casa. No te preocupes por eso, cariño. Empezaré yo poco a poco y cuando tú tengas tiempo vienes a echarme una mano. ¿Habrá que contratar a alguien? Por favor. ¿Tratas de ofenderme o qué? ¿Crees que encontrarás un constructor mejor que yo? No. Estoy en una nube. Estoy tan contenta que parece que floto. Ven aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Claro. Oh, bienvenidas. Estáis guapísimas. Hola. Hola. Gracias. Perdona. Janan. ¿Si me pones una copa? Cariño, la fiesta acaba de empezar. Ven más despacio. No va a haber ninguna fiesta. Vural no vendrá, así que mi madre mandará marcharse antes a la gente. Yo he venido para otra cosa. ¿Qué estás tramando? Quiero la autorización de firma de Vural de la empresa. No pienso marcharme sin resolver esto. Soluciónalo pronto para que podamos irnos. ¿Y tu hermano? ¿No te he dicho que te encargarás de traerle? Sí, mamá. Pero me ha echado. Y no tenía sentido quedarme donde no me quieren. Así que he venido para presenciar en directo el desastre de esta noche. Tendrás que dar explicaciones a los invitados y la prensa. Lo habitual. Vamos. No empieces a pintar todavía. Espera a que esté yo. Entonces ven después de trabajar. Estarás agotado. Pero valdrá la pena, ¿verdad? ¿Cómo no va a valer la pena? Voy a construir nuestro hogar. ¿Acaso hay algo mejor que eso? Es como un sueño. Vaya, 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 vaya. Cuánta elegancia. Por cómo va la gente vestida. Parece que no quiere que nadie se les acerque. Aquí hay gente muy importante. Y que lo digas, cariño. Tendrías que ver el hotel. Es impresionante. Si nos casásemos en un sitio como este, sería como un cuento de hadas. ¿Qué te pasa? No te pongas así, amor. No es más que una tontería. Te mereces lo mejor del mundo. Créeme, si pudiese pagar algo así, ni me lo pensaría. Eso no me importa. Lo único que quiero es que estemos juntos. Te quiero muchísimo. Viene el jefe. Bueno, pues que vaya bien la fiesta. Buenas tardes, señor. ¿De qué vas? ¡Frena, idiota! Vaya, al final la superestrella ha venido. Mire a cámara, señor Vural. ¿Cómo está? Disculpe. Oh, qué alegría que hayas venido. Aquí estamos. Sabía que vendría. Esto hay que celebrarlo. Champán, por favor. Venid aquí, tesoros. Hay que servir champán en la mesa del jefe. Está bien, ya me encargo. Vural, sería pedirte demasiado que aparentes pasarlo bien. Inténtalo por mí, venga. Trataré de hacer un esfuerzo. Lo siento mucho. Vural, vámonos. Venga. Déjalo, da igual, vete. Esa chica se parece mucho a ella, ¿no? Cálmate. Vamos, tranquilo. Cálmate, cariño. Tranquilízate. Respira. Así, ya está. Ya ha pasado. Respira, cielo. Tranquilízate. Ya está. Ya está. Tranquilo. ¿Ha sido real? ¿Tú también la has visto? ¿La has visto? Mamá, dime que no me estoy volviendo loco, por favor. No, no estás loco, cariño. Es cierto, se parece. Se parece mucho a ella, pero no lo es. No es Nas. No es Nas. Es real. Es real. Lo que he visto es real. Ahora lo tengo claro. Eres de verdad. Eres mi realidad. ¡Hijo, no! ¡Hijo! Oh, Vural. Estoy soñando. Buenas noches, Kenan. Hola, Ebru. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tienes hambre? Ya lo creo. Estoy que muerdo, qué hambre. Madre mía, qué bien se porta Melek. Que Dios la bendiga, es una santa. Esto es demasiado. No ha sido Melek. Lo he hecho todo yo solita. ¿En serio? ¿Sabes hacer todo esto? Está mal que lo diga yo, pero cocino bastante bien. Muchas gracias. ¿Y qué haces aquí? ¿No trabajas en esa fiesta? Oh. No, ¿qué va? ¿Qué pinto yo en un sitio como ese? El jefe me lo pidió, pero le dije que no. Me niego a servir bebida a la gente. Siempre hay algún borracho que te tira los tejos. Ni hablar. Hay gente muy rara. Hassal está allí. ¿Qué problema hay? No es un bar, ni un pub, ni una discoteca. No es más que una fiesta de la clase alta. ¿Qué puede pasar? Bueno, ¿qué más da? Esa fue mi decisión. La casa es bonita. Hassal no hacía más que ponerle pegas, pero la verdad es que es una exagerada. ¿Qué te ha dicho? Ay, perdona, se me ha escapado. No le digas a Hassal que te lo he dicho, ¿vale? Vale, soy una tumba. ¿Pero qué te ha dicho? Bueno, ya sabes. Ha dicho que la casa es bastante vieja, pero que os las arreglaréis. Pero oye, no le digas nada, te lo pido por favor. Vaya, qué extraño. Si ella ha insistido en alquilar esta casa, no entiendo nada. No sé qué se le pasa por la cabeza. Bueno, no pasa nada, hablaré con ella. Si no le gusta esta casa, podemos buscar otra. No, por favor, Kenan. Si lo haces, se enfadará conmigo por habértelo contado y acabaremos discutiendo. No le digas nada. Hassal siempre ha soñado con vivir en una casa más grande y lujosa. Supongo que al ver esta... El matrimonio es duro. Te han molestado, ¿verdad? Te casas dentro de 10 días, Kenan. Quiero decir, los dos os casáis. Sí, eso sí, Dios quiere. Creo que te mereces a alguien mejor. ¿Qué tonterías dices, eh? Vivo cada día para merecer a tu hermana. Es lo más preciado que tengo. Y la amo. ¿Entendido? Gracias por la comida. Pero ya no tengo hambre. ¿Y tú de dónde has salido? ¿Qué tal, Ebru? De maravilla. Podría morir de felicidad. Así de bien estoy. Un momento. Ya sabrás que hay un festival mañana por la noche en Çeşme. El Festival del Amor. Sıla va a dar un concierto. Y hace unos días, al pasar por delante de tu casa, escuché música. Y creo que era Sıla. Supongo que te gusta. He pensado que tal vez podríamos ir juntos, si te apetece. ¿Qué te pasa, Ahmed? ¿Perdiste la cabeza después de la pierna? ¿Qué pinto yo contigo en un concierto de Sıla? Lo que hay que oír. tienes que pedir un deseo. Mi deseo ya se ha cumplido. No quiero que salgas de la cocina hasta que acabe la fiesta. No lo entiendo. ¿Por qué? No hace falta que lo entiendas. Tú haz lo que te digo. Lárgate. Cuetebollos. Muy bien. Es la hora de la tarta y los regalos. ¡Bravo! ¡Felicidades, Vural! Como le des otra capa más, se secará el año que viene. ¿Aún sigues de mal humor? Déjame. Ah, llevas 2 días diciendo eso, ya basta. A ver, ¿qué te pasa? Espera, habla conmigo, Ahmed. ¿Qué te pasa? ¿Es porque me voy a casar? ¿Qué me pasa? Que te vas a largar. Tú harás tu vida, ¿y yo qué? Tú también lo harás. Ya. Sí, yo también. Porque tengo mujeres haciendo cola. ¿Y cómo vas a conocer a alguien si no sales de casa? Si te pasas el día en casa y en el bar. ¿Me tomas por imbécil o qué pasa? ¿Quién va a querer estar conmigo así? Si busco trabajo, no me contratan por mi estado. Si me gusta una chica, ni me mira. Déjame en paz de una vez. ¿Y tengo la culpa por casarme? No, Kenan. Tu culpa viene de hace tiempo. Del día en que me arrebataste mi vida. No me hagas seguir hablando. Y déjame en paz. No olvidaré esta noche en mi vida. ¿Lo dices por esa camarera que se parece tanto a mi cuñada? Ha sido el bombazo de la noche. Vámonos ya a casa. Ve tú, yo iré más tarde. Por favor. Ambos sabemos bien por qué quieres quedarte. No lo hagas. ¿Que no haga el qué? No te acerques a esa chica, ¿entendido? No permitiré que vuelvas al principio porque se parezca a ella. No volveré al principio. Empezaré de cero. Hijo, por favor. ¿Sabes ese presentimiento que tenías? Pues por fin se ha cumplido. Hoy he vuelto a nacer, mamá. He sentido que volví a respirar. Déjame respirar, aunque sea por una sola noche. Te lo pido, por favor. Vámonos. ¿De dónde ha salido esa chica? Ya lo sé. Se parece mucho a Nas. Y eso puede ser muy peligroso. Imagínate que tu hermano se obsesiona con ella. Eso a mí me da igual. Todos mis planes y mis esfuerzos se irían al garete. Y es que a mí me conviene que mi hermano esté loco. Porque si se recupera, estoy acabado. Está bien, calma, tranquilo. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Soy Vural. Lo sé, señor. Tú también tendrás nombre. Soy Hassal. Hassal. Dígame. Muchas gracias. ¿Por qué? Por todo. Chicos, el primer bus saldrá enseguida. Hassal, Nasli y Emre os quedáis. El resto podéis iros. Discúlpeme. Señor, ¿Le importa si cojo este bus? Soy la que vive más lejos. Tú te quedas, ya has librado por la mañana. Pero va a haber otro autobús, ¿verdad? Por supuesto. Si yo no hubiera insistido en que me acompañases a pescar aquel día, no habría pasado aquello. Y hoy no estarías como estás. Mira, llevo cargando con esa culpa cada día desde entonces, ¿sabes? Pero no puedo hacer nada al respecto. Voy a casarme. Pero no sé si estoy en mi derecho de hacerlo. Aunque hay algo que sí sé, Ahmed. Tú y yo somos como uña y carne. ¿Verdad? Y aunque me mudara a la otra punta del mundo, seguiremos unidos. Nada nos podrá separar. Es imposible. Ya lo sabes. Hassal, no hay otro autobús. ¿Cómo? Pero el jefe ha dicho que sí. Dice que no lo ha conseguido. Quédate en mi casa. Mañana venimos juntas. No puedo. Mi padre se enfadaría. Le diré que venga a buscarme. Como quieras. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Ay, qué faena. Contesta, papá. Contesta. ¿Se han olvidado de ti? Algo por el estilo. He llamado a mi padre para que venga a buscarme. Oh, lo que me faltaba. Puedo acercarte si quieres. No, que va, no se moleste, gracias. Ya me las arreglo. ¿Dónde está tu casa? En Ildir. Pues venga, sube. Se lo agradezco mucho, pero ya me las apañaré. Tu padre tardará más de 1 hora en llegar desde Ildir. Aquí ya no queda nadie. ¿Qué vas a hacer tú sola? Puedes hacer autostop si quieres. Pero no te lo recomiendo. A ver qué hora es. Tampoco vas a encontrar un taxi a estas horas. Si quieres, puedes ir caminando. Pero seguro que estás agotada. Tú verás. Venga. ¿Entonces vives con tu familia? Has dicho que has llamado a tu padre. Así es. Trabajas en el hotel, ¿no? Así es. Dices así es a todo. ¿Pasó a otro tipo de preguntas? Perdóneme. La verdad es que me da vergüenza que me tenga que llevar usted a casa. Tranquila, lo hago encantado. Vaya, qué bonito es este sitio. Sí que lo es. Y es muy tranquilo. Aquí mismo, ya está. ¿Esta es tu calle? Es la de arriba, pero no se preocupe, ya voy andando. Ya, pero si a ti no te importa, te dejo en casa y me quedo más tranquilo. Vale. Muchas gracias por las molestias. Ha sido un placer. Se me ha hecho muy corto, la verdad. Gracias a ti, ha estado bien. Bueno, tienes que irte ya. ¿Hassal? Papá. He trabajado hasta tarde. El señor Vural me ha traído. Vural Demiroğlu. ¿Demiroğlu? Es un placer. Conozco bien a los Demiroğlu. Usted quizá no me recuerde, era muy pequeño por aquel entonces. Yo trabajé para el señor Tarik. Hija, prepárale un café al señor Vural. Señor, le invitamos a un café. No hace falta, gracias. Además, es tarde. Quizá en otro momento. Por favor. No, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Casal. ¿Quién era? El dueño del hotel, Vural Demiroğlu. ¿Y te ha traído a casa? No hemos podido invitarlo a nada. Deberías haber insistido, hija. Entrad en casa, yo voy enseguida. Ahora voy, papá. ¿Quién era ese? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ha traído a casa? Kenan, tranquilo. Contéstame, ¿quién era ese? ¿Y por qué te ha traído? La fiesta ha acabado muy tarde y no había ningún autobús. Haberme llamado. O haber llamado a tu padre, tanto te costaba. No me lo ha cogido. Luego iba a llamarte a ti, pero me he quedado sin batería. Entonces el señor Vural ha insistido en traerme y no he podido decirle que no. ¿Por qué no podías decir que no? Porque es mi jefe, ese hombre es el dueño del hotel. Tú lo que quieres es cabrearme, ¿verdad? Es tu jefe solo en el trabajo. Ya lo sé, pero lo que te digo es cierto. Perdí el último bus. Y ya sabes lo difícil que es encontrar un taxi a estas horas. Yo estaba en apuros y él me ayudó con la mejor intención. ¿Qué sabrás tú qué intención tenía? Olvídalo. Además, ¿no tiene chofer, eh? ¿Por qué no ha mandado a su chofer traerte en lugar de venir él? ¿Por qué te ha traído él y se ha bajado para despedirse? Te juro por Dios que le daría una paliza, pero la culpa es tuya. Eres mayorcita. No puedes subirte al coche de un extraño. ¿Cómo se te ocurre, eh? Pero a ti te ha parecido buena idea. Te estás pasando, ya basta. ¿Que me estoy pasando? O sea que un ricachón trae a casa a la mujer con la que estoy a punto de casarme. ¿Y debo callarme? ¿De verdad? Cariño, no es lo que piensas. El señor Vural solo quería ser educado. Ah, ahora es educado. Sí, ya. Muy bien, Hasan, muy bien. ¿A dónde vas? Déjame. Kenan. No ha querido escucharme, como si fuera a morirme por ir en coche con mi jefe. He tenido que hacerlo. Se ha quedado corto. Suerte que no ha tirado el anillo. Ebru, no exageres, tampoco es para tanto. Vale, el chico está celoso, pero conoce bien a Hasan. Sabe que mi hija no haría nada malo. Kenan tiene que saber eso. Lo sabe, lo sabe. Te quiere mucho. Se le pasará. Madre mía. Un Demiroğlu ha venido hasta nuestra puerta. Todo es posible en esta vida. Ahora sí me lo creo. ¿Y su madre, la señora Janan, también estaba en la fiesta? Ajá. De haber sabido que estarían allí, habría ido a buscarte. Así podría verlos. Hace años que no vienen por el hotel. Ahora van a estar más por aquí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Puede que nos volvamos a encontrar. ¿Y qué harás si los vuelves a ver? Hablar con ellos y recordarles quién soy. Quizá vuelva a trabajar para ellos. Veo que sigue tu devoción por ellos. No se acaba. Es que esa gente es diferente. Sería una bendición encontrárnoslos y poder meter un pie allí. El señor Tarik no tendría que haber muerto. Tendrías que verme entonces. Hasta el agua que bebemos sería diferente. Sigue soñando. Si es que no digas eso, Melek. Uno puede conseguir lo que se propone. Mira lo que ha pasado hoy. El mismísimo príncipe Demiroğlu ha venido a nuestra casa. Ni en sueños me lo imaginaría. Me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Ebru, si ves a la señora Janan en el hotel, avísame. Ya veremos. De ya veremos nada. Tú hazlo. Es una gran oportunidad.